Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué lujazo los tres que tenemos para hoy. Mirá, qué loco tenemos al primero que entrevistamos, a Lucas Carena, y al Y último al que último. entrevistamos al doctor Pablo Jurman, y también nos honra con su presencia Jonathan Ramos, conocidísimo Jonathan. Antes de que empiecen a hablar los que saben, pido perdón, estoy con una congestión terrible. Espero que se me entienda más o menos. ¿Conocen más o menos la tarea que Núcleo Social realiza como asociación civil de recolección de alimentos, juguetes, ropa, para ayudar a familias argentinas carenciadas o que en este momento están pasan, atravesando una situación de carencia económica? Y lo nuestro no está bancado por ningún partido político, se hace a pulmón con las donaciones que los integrantes hacen. Y la idea que Núcleo Social en Buenos Aires está teniendo es la de un local propio. Estamos entonces juntando el dinero para qué va a hacer en esa sede. Vamos a tener actividad, por ejemplo, como invitar a disertar a los tres que están acá presentes hoy. Entonces, bueno, les vamos a dejar, por favor, si es posible, colaboración, los links ahí Quedan en los la links abajo en la descripción. descripción. Están los links tanto como nuestras redes, como del lugar para hacer donación, como bueno, los canales de los que están invitados hoy. Que Claro, eso ya lo conocen más que los claro. nuestros. Hoy, bueno, no voy a leer el currículum de los tres, que es muy extenso, son tres profesores universitarios, los conocen todos. Están acá. Los links de sus canales para que los sigan, Jonathan Ramos, después Lucas Carena tiene dos, el Gibelino y la Brújula, síganlo, y Pablo Jurman tiene Mates con Historia, Así es. esos son sus canales, para que los sigan ya, espero no olvidarme, pero bueno, vamos a promocionar sus trabajos, sus libros, dónde seguirlos. Donde pueden estar al tanto de todo esto, canales de Telegram. Y bueno, por último, les pedimos que nos sigan en nuestras redes, tanto Instagram como Facebook. Facebook, Núcleo Social Córdoba, Buenos Aires, Jujuy, y bueno, el canal de Telegram, Núcleo Social Argentina, donde ahí más o menos comentamos las cosas que hacemos. Bueno, sin otro particular. Comenzamos con el tema que nos convoca hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que para nosotros es muy importante, que ya hemos tocado, si ustedes siguen nuestro canal, en Charla de Trinchera, lo que es educación. Este tema se abre para discutirlo desde amplias aristas, cosas que se han tomado muy importantes, fueron palabras muy importantes que yo las voy a dejar hoy sobre la mesa, que vamos a ver si se pueden tocar todas, si se pueden hablar cada uno de los disertantes. Lo va a enfocar desde, bueno, de su haber específico. Palabras que se tocaron fueron tanto como el valor, que como la educación como transmisor de valores, la formación de ciudadanos, formación completa tanto orgánica como espiritual de estos ciudadanos, el uso de la educación como una herramienta o como un proyecto nacional, y también esta nueva transmisión de ideas ya digerida, esta del no pensar, la idea ya construida. Bueno, sin más, voy a darle el comienzo y el pie para saludarlos a todos. Los pongo ahora en cámara. Muchas gracias a todos por venir, por darnos la oportunidad de charlar con ustedes. Gracias a ustedes. Bien, y yo les había comentado detrás de cámara, esta charla se va a enfocar en dos pilares que de ahí vamos a desarrollar como venga. No es a modo de debate, sino que de construcción de ideas. La primera pregunta que le vamos a hacer es que si cada uno puede hacer una definición de educación y qué lo va a motivar a ustedes a ser educadores, como son tanto en su ámbito privado, como en su trabajo personal, como también este rol que están cumpliendo hoy como transmisores de ideas a través de estas redes sociales. Vamos a dar, bueno, no sé si alguien quiere decir algo, arrancamos con las preguntas. Vamos Era a comenzar. yo el abogado tiene prioridad en esta. Sí, así es. Adelante, Pablo. Vamos a defender la corporación. Bueno, saben ustedes, yo soy, gracias chicos, y mi saludo a Jonathan, a Lucas y a ustedes allí en Córdoba. Muy interesante el tema de la convocatoria.
Yo soy abogado, pero en realidad no ejerzo la profesión y sí soy docente universitario. Concepto yo no tengo. A mí me marcó mucho un profesor mío, el profesor mío de historia en el colegio secundario, que lo tuvimos 5 años, yo lo tuve 5 años, eran otras épocas, ¿no? Luis D'Aloisio, que falleció hace pocos meses, y él manejaba el concepto, a él le gustaba mucho esto de la etimología de las palabras, ¿no? El origen, y hablaba de educación como este educere, ¿no? Esto de sacar del educando, no le gustaba a él esa palabra. Él era muy enemigo de toda la educación normalista, digamos, sarmientina, ¿no? Pero bueno, sacar del otro lo que el otro tiene en potencia, ¿no? Y todos tenemos algo en potencia. Eso siempre me pareció algo interesante. Él era muy, pero insisto, a mí me sirvieron mucho los ejemplos. No fue el único que me marcó, pero fue el más relevante de todos. Era una especie de, ¿vieron esta? No sé si vieron una película, 30 años tiene, La Sociedad de los Poetas Muertos, el rol de Robin Williams, el profesor Keating, ¿no? El famoso profesor Keating, el maestro este tan contrasistema, digamos, tan, tan desacartonado y tan contracorriente. En fin, bueno, a lo mejor se le fue la mano, y porque, bueno, en algunos también los mandaba al barranco, ¿no? Los mandaba al barranco, en fin, un personaje político. Luis D'Aloisio era un profesor Keating, pero de una clara raigambre católica y en un colegio católico y en una Argentina que era bastante distinta a la actual, ¿no? Que está toda horadada, que es como un queso gruyère en términos de tejido social y de cultura. Y él fue el responsable de mi vocación, de despertar en mí la vocación docente, eso sin duda. Siempre me puso fichas en ese sentido y yo la verdad que descubrí una vocación quizá un poco tardíamente, pero me da muchas satisfacciones. Y ustedes me preguntaban, o preguntaban a los tres, ¿no? Y bueno, ¿y qué nos motiva, ¿no?, a esto de dar clases? En mi caso yo doy clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, doy una materia que es Historia Constitucional, que es del ciclo básico, y por tanto recibo a alumnos ingresantes a la carrera, chicos muy jovencitos, algunos con 17 años todavía, y también doy una materia que es Ética en la Facultad de Derecho en la UCA, que es del último semestre, con lo cual tengo allí como alumnos a prácticamente abogados, ¿no?, casi recibidos. Eso me permite ver realidades sociales bastante distintas, pero hay algo que para mí siempre me marcó. Yo siempre lo he hablado mucho con mi mujer esto, y siempre le digo a mi señora, mira, el día que yo deje de tener pasión por lo que doy en clases, la historia argentina y los temas de la ética, o de la bioética si quieren, dejo la docencia, porque uno no lo hace ni por la remuneración, claramente, menos en Argentina. Uno lo hace porque es un testimonio, es un apostolado, es una militancia, si quieren, sí, porque hay que persuadir al otro, hay que persuadir a quien uno tiene enfrente, con respeto, pero uno pretende, digamos, transmitir algo, ¿no?, en temas polémicos, en temas que son divisoria de aguas. Y eso es mi mayor combustible, mi mayor estímulo. Lo mismo que Mates con Historia, que ustedes comentaban, les agradezco la difusión. Un canal de YouTube que surgió el año pasado en plena pandemia, conversándolo con mis hijos, los más grandes, que ya son adolescentes, ¿no? Para hacer en un formato distinto, quizá más adaptado a las nuevas circunstancias y a los más jóvenes, que rehúyen los libros, ¿no? Pero bueno, el libro es un formato. Hoy quizá el formato sea este, sea YouTube, y lo importante es el contenido, ¿no? Para mí es una hermosísima vocación. El día que yo pierda el entusiasmo, que pierda la pasión, bueno, cuelgo los botines, eso lo tengo totalmente claro.
Muchísimas gracias, Pablo. Ahora le damos la palabra a Jonathan. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer, como siempre, estar con ustedes, estar con Lucas, estar con Pablo. Bueno, hay, digamos, hoy en la educación hay como dos grandes paradigmas, ¿no? Como dos grandes modelos así muy hegemónicos, que son, por un lado, el Emilio, de Rousseau, y por otro lado, la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, digamos, ¿no? Son como, siguiendo a Marcelo Bulo, sería como saltar del sartén a la olla, ¿no? Pasar del Emilio a Freire es como salir de un error a otro error. Y yo siempre digo, la verdad no es la síntesis de dos errores. No tenemos que poner dos errores en los extremos y, ¿no es cierto?, y buscar la síntesis de esos errores. Bien, ¿cuál es el concepto de educación para el Emilio de Rousseau? Para Rousseau, el Emilio es un niño que no tiene padre, que no tiene madre, que no tiene familia, que no tiene tradición, no tiene cultura, no tiene lengua, no tiene una historia, no tiene una identidad colectiva, no nace en el seno de una comunidad que tiene una tradición. Entonces, el Emilio es una tabula rasa al cual se le puede, ¿no es cierto?, introducir cualquier tipo de contenido. Y a partir de ahí se empieza a hablar de las éticas, de las pedagogías formales. Se habla, por ejemplo, de la reforma educativa o de la transformación de la educación. Tiene que ver con las formas y no con el contenido. Es una educación que prescinde de los contenidos, ¿no? Por otro lado, tenemos a Freire, que es un niño desprovisto de la jerarquía que implica la educación, ¿no es cierto? Paulo Freire concibe la educación como la educación tradicional, como bancaria, es decir, como que el docente es depositario de un saber que el alumno desconoce completamente y que lo deposita como si fuese una cuenta de banco. En ese sentido, dentro del concepto clásico de educación, dice Freire, el alumno es totalmente pasivo. Pero la definición clásica de educación no tiene nada que ver con un docente que perdió jerarquía epistémica y con un alumno que está desprovisto de la praxis educativa. Todo lo contrario, la educación, vamos ya a la definición, es una acción política, no en el sentido partidario ni ideológico, sino en el sentido de que se da en el contexto de una polis, de una comunidad política. Entonces, es una acción política que tiene rasgos jerárquicos en el sentido de que hay una asimetría entre el docente y el alumno, puesto que es imposible que haya educación si el docente no maneja epistémicamente el contenido más que el alumno. No solamente es deseable, sino que es necesario que el docente sepa más de la materia que el alumno. Esa es su obligación. Entonces, por ahí esa idea de Freire, de que nadie enseña a nadie, de que no hay asimetrías en la educación, es totalmente falso porque en la sociedad hay asimetrías. Y es necesario que haya asimetrías, si no el docente no tendría la responsabilidad epistémica que tiene. Entonces, recogiendo la acción, la educación es una acción comunitaria, recíproca, con bases asimétricas entre docente y alumno, de ayuda al perfeccionamiento humano, a la formación de la forma humana, ordenando intencionalmente a través de la razón y dirigiendo desde ella en cuanto que promueve la formación de hábitos éticamente buenos. La finalidad de la educación es la formación de la ética. Entonces, hay tres preguntas fundamentales que tienen que ver con tres disciplinas que se relacionan mucho con la educación, que es la antropología filosófica y la ética. Porque nosotros nos tenemos que preguntar a quién estamos educando y para qué estamos educando. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos a quién estamos educando, nunca aparece el Emilio, que es un niño abstracto, que no tiene tradición, familia, cultura, identidad, lengua, religión, tradición, pueblo, y tampoco aparece el niño de Freire, que es un niño desprovisto de acción. Al contrario, el alumno, la palabra alumno no significa el que no tiene luz,
como dice, por ejemplo, Darío Strugenbucher, la palabra educación, la palabra alumno, tiene que ver mucho con el proceso de alimentación. De hecho, la palabra alumno viene de halo, que significa comer. Entonces, por más que el médico, por ejemplo, prescriba una buena receta para la curación del enfermo, si el enfermo no toma los medicamentos, no hace la terapia, no cumple con lo que le manda el médico en la receta, por más que sea el mejor médico, el paciente no se va a curar. Hay algo que le toca hacer activamente al alumno. Entonces, de ninguna manera la educación es algo pasivo en el concepto clásico, como plantea Freire, y tampoco el alumno es alguien que está desprovisto de una identidad, como plantea Rousseau. Entonces yo por ahí pienso que la educación tiene que centrarse mucho más también en los contenidos. ¿Qué estamos enseñando? Porque la pura formalidad de la educación implica regalarle al Ministerio de Educación y a los gobiernos los contenidos. Y nosotros los docentes no somos engranajes de un sistema que no tiene conciencia. Nosotros tenemos la obligación ética de discernir el contenido que le estamos enseñando a nuestros alumnos para ver si realmente promueve, porque la acción educativa es una acción que promueve el desarrollo integral del hombre con el fin de perfeccionar su naturaleza y de crear hábitos éticamente buenos. Así que bueno, básicamente, digamos, esa sería como mi introducción a la temática, muchachos. Muchas gracias, Jonathan. Espectacular, muy clarito. Ahora le damos la palabra a Lucas. Bueno, gracias ante todo por la invitación. Siempre aprendo, tanto con Pablo como con Jonathan. Y la verdad es que creo que fueron realmente muy claros, tanto Pablo desde la perspectiva etimológica como Jonathan desde la perspectiva conceptual, ¿no? Y si de definiciones se trata, yo creo que no redundaría en lo que ya se dijo, adhiero, yo creo en esto también de los paradigmas, el rusoniano, ¿no? Basado también en ese iluminismo, el Emilio es justamente, como decía Jonathan, un niño hipotético como lo era el hipotético estado de naturaleza, de la filosofía contractualista, de la filosofía política contractualista. Entonces era, en el fondo, ese aspecto idílico de alguien como tabula rasa educado en una moral inmanentista, la propia del vicario Saboyano, no sé si se acuerdan en el Emilio, los que lo hemos leído, ese libro de más de 700 páginas que tuvimos que leer, ni tampoco la pedagogía del oprimido, de Freire. Yo creo que ahí fue muy atinado Jonathan. Y simplemente le agregaría algún aspecto, ya que se mencionó lo institucional y esto de la cuestión burocrática, institucionalista de la educación, se me ocurrió traerles a colación unos hermosísimos versos que en su momento esgrimió el padre Leonardo Castellani. Castellani decía, y la verdad que con una pluma exquisita, dice, si yo tuviera un hijo, le daría un buen caballo para huir de las escuelas, de los pedantes y los diarios. No le enseñaría a leer, mucho menos a escribir. Lo mandaría a las estancias a soñar el porvenir y aprender la única forma digna nuestra de morir. Exageraba, ¿no?, el padre Castellani, porque no enseñarle a leer ni a escribir a un niño, en el fondo era salvarlo de esa institución pervertida, infiltrada, que es la educación de nuestros días. Y claro, y esto que lo diga Castellani, un hombre que fue polímata, que doctor en psicología, teólogo, psicólogo, ¿no? Repito, poeta, educador, periodista, recordemos a Jauja, su famosa revista, político. Un polímata, un hombre que tenía una mente que estaba más allá de todo, pero que además había abordado la academia y había alcanzado el mayor grado de erudición. Y creo que alcanzó, acá hay una controversia, el que me lo afirmaba era justamente el ya citado por Pablo, nuestro querido Luis D'Aloisio, el que lo afirmaba contundentemente, era Luis D'Aloisio,
Castellani había alcanzado el título de Doctor Sacro Universalis. Es decir, él podía enseñar en cualquier universidad en nombre de la Iglesia sin pedir permiso y era prácticamente magisterio lo que él decía. Pocas personas en el mundo alcanzaron grado tan docto. Después Alberto Buela, filósofo también conocido tanto de Pablo como de Jonathan, en una conferencia sobre Castellani, cuando lo invitamos a disertar a Rosario, relativizó este título. Todavía está abierta la controversia, pero que fue un hombre que alcanzó la y abrazó la erudición como Castellani. Es significativo que diga este verso, ¿no? Lo mandaría a soñar el porvenir, a los campos, le daría un caballo para que se escape del sistema educativo. Porque Castellani, en el fondo, se da cuenta en determinado momento en que una vez que alcanzamos la más grande de las erudiciones, tenemos que dar un salto más. Y es el salto a la sabiduría. Darse cuenta que la naturaleza es magistra vitae, es maestra de la vida. Que en realidad no nos, la experiencia, el contacto con los otros nos enseña mucho más que los libros, ¿no? de la más alta erudición, ¿no? Haciendo es decir, enseñar, la pedagogía es la pedagogía de la cruz, enseñar a vivir, pero sobre todo enseñar cómo morir. El viejo catecismo decía, la ciencia más acabada es que el hombre en gracia acabe, pues al fin de la jornada aquel que se salva sabe, y aquel que no, no sabe nada. Porque en el fondo lo que nosotros tenemos que aprender es a morir dignamente, para poder resignificar e inmortalizar nuestra vida. Y creo, sí, en una pedagogía de los valores. Yo también soy docente en la Universidad Católica de Santa Fe, con su sede aquí en Rosario, en materias de sociología, cátedra que también heredé de don Luis Daloiso, de alguna manera, y de psicología social en segundo año de la carrera de psicología, ¿no? Por mi especialización en psicología de masas, en psicología social. Pero sobre todo y ante todo, me parece que este despojarse de la academia no nos tiene que llevar, y con esto quiero ser claro, a dejar liberada a la academia que esos espacios los ocupe el enemigo ideológico. Nosotros tenemos que ocupar todos los espacios. Tenemos que estar allí donde, si no estamos, son los otros los que toman el lugar nuestro. Entonces nosotros tenemos que meternos en la academia, pero sabiendo que eso, con el pleno convencimiento de que eso es circunstancial, que es pasajero, que en el fondo la verdadera pedagogía está en otro lado. Creo que el desafío que hoy presenta la educación es educar en valores y reconvertir la pedagogía en una pedagogía, insisto, una verdadera pedagogía de la cruz. Despojada, y a eso iba también un poco en los versos de Castellani, de la arrogancia, de las condecoraciones, de los galardones, de las medallas, de los títulos grandilocuentes. Hoy tenemos que buscar una pedagogía de lo sencillo, empoderando, ¿no?, a los jóvenes de herramientas que le permitan aprender con sentido crítico. Hoy, en la época, en la era de la posverdad, en la era del posmodernismo, nosotros tenemos que proveer a los jóvenes de herramientas que le permitan pensar con el cerebro propio, de manera crítica, evadiendo la corrección política. Es verdad lo que decía, ¿no?, Pablo, de aquella película La sociedad de los poetas muertos, que tanto nos marcó, pero claro, ese latinismo con el que se resumía la filosofía del profesor Keating, carpe diem, aprovecha el día, en el contexto de esa época, en ese contexto epocal, era evitar esa contractura de las instituciones educativas, donde los jóvenes se preparaban para estudiar lo mismo que habían estudiado sus padres, donde se tenían que atener a lo que les imponía la sociedad, el hermetismo de la sociedad, tenía que alcanzar esos títulos, y donde no eran libres de elegir algo que los haga plenos, que los llene de gozo cuando se educaban. Y ese latinismo a veces está mal empleado, o mejor dicho, se emplea de manera incompleta, porque ese latinismo se acompaña de otro. La verdadera frase es carpe diem, memento mori. Es decir, aprovecha el día, recuerda que vas a morir. Entonces, esto no es una promoción del hedonismo, de despilfarrar el tiempo, sino de aprovecharlo
en el sentido, al contrario, de esforzarse y de alcanzar aquello que nos realiza. Hoy, que no vivimos en sociedades represivas, sino que vivimos en sociedades, mejor dicho, vivimos en la opresión de la opulencia, es un mandato ser consumista. Es decir, sí, vivimos en un estado de opresión, pero no del aparato represivo, al decir, de Althusser, sino de los aparatos ideológicos. Hoy nosotros tenemos que enseñarle a los jóvenes, a los más jóvenes, a aprovechar el tiempo y disciplinarse, no hacer holgazanes, a decir, bueno, dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Al contrario, hacer hoy lo que de lo contrario va a ser otro hoy y me va a ganar. Yo creo que, y con esto cierro porque ya medio que me desmadré en el uso de la palabra, hay un pasaje que resume todo lo que hemos dicho hasta ahora, que es un discurso que da Eva Perón el 30 de marzo de 1947 en la Secretaría de Trabajo y Previsión, en un acto realizado por el Sindicato Argentino de Maestros. Y este extracto lo saqué, quiero citar el libro Santa Evita, de Isiar Recalde, una compañera a quien valoro muchísimo y también tengo un gran respeto intelectual, donde en una arenga Eva Duarte ¿no? Exhorta a los maestros diciendo: son los maestros, mezcla esforzada de misioneros y soldados dispuestos en misión avanzada y en orden de combate por todos los campos, por las ciudades y por las fronteras de la patria, para buscar la esencia misma de lo mejor de su alma y modelarla en el crisol de las tradicionales virtudes de nuestra raza de hombres justos, dignos y libres. Y prosigue Eva: entonces, maestros y gobernantes, al ver plasmados en obra nuestros afanes, habremos alcanzado algo de la perfección que es nuestra ansia permanente de cristianos. Ahí tienen, en boca de Eva Perón, la pedagogía de la cruz, que es a lo que hay que volver: educar a los jóvenes para la salvación, educar a los jóvenes para trascender, buscar es educar a los jóvenes para alcanzar la inmortalidad de sus nombres a partir de las obras, porque es por los frutos que los conoceréis. Así que, bueno, gracias. Y devuelvo la palabra a los administradores de esta sala. Muchísimas gracias, Lucas. Y la segunda parte iba más o menos por el lado de que si veían ustedes algún tipo de dificultad en la educación actual, prácticamente ya me lo desarrollaron, cada uno lo desarrolló el mismo tema cuando definíamos esto que es educación. Pusieron en contrapartida lo que es educar y esta nueva forma. Por ahí podemos dar un poquito más de vuelta la pregunta y preguntar más personalmente si vos notás en la clase, en tu parte privada, cómo está la educación, si hay un tipo de bajada de línea, la recibís personalmente y si tenés que transmitirla sí o sí, o cómo te desarrollas vos en tu ámbito privado. Bueno, yo en el espacio en el que estoy tengo libertad de cátedra. Todavía la tengo, digo todavía porque no sé hasta cuándo, y en las universidades privadas, confesionales, como la que yo estoy, se supone que debemos tener, ¿no?, permanentemente contacto con lo que dio, ¿no?, a ser la universidad, ¿no?, que es una institución que nace en el seno de la iglesia católica. Pero yo creo que el desafío más grande, si esa es la pregunta, con lo que yo me encuentro, son los jóvenes mismos, el estudiantado en su conjunto, que tenemos una generación, sin, insisto, caer en prejuicios ni simplismos, o tratar a todos por igual. Yo creo que hay una juventud comprometida, pero una juventud inquieta, que está un poco bombardeada por la cultura de la inmediatez. O sea, hay una juventud que quiere estudiar para recibirse, para trabajar y para ganar dinero. Lo digo en función de mi experiencia personal. Esto no quiere decir que no haya jóvenes, aviesos, sedientos de sabiduría. Los hay, pero en general me encuentro con un estudiantado
que a veces busca, de manera sumaria y en lo posible rápida, sortear las instancias de lo que es el proceso educativo para alcanzar fines. Hay una mirada un tanto funcional de las cosas. Una juventud, insisto, no con esto la estoy subestimando, al contrario, una juventud muy inteligente. Me acuerdo siempre de un retrato, hay un epistemólogo que no es santo de mi devoción en sí, porque es de Palo Alto, que es Gregory Bateson, de la escuela de Palo Alto, que con Václavic fueron los creadores de la teoría del doble vínculo de la esquizofrenia, y además es conocido por el Instituto de Investigaciones del Mental Research Institute de Palo Alto, y es el esposo de la prestigiosa antropóloga Margaret Mead, ¿no? Gregory Bateson cuenta un diálogo que se suscita, ¿no? Un diálogo que creo es imaginario, pero que tenía un fin pedagógico, entre un hombre adulto que está sentado en el confort de su casa leyendo un diario y un niño que lo circunda, que juega alrededor de él, y en un momento, pregunta típica de los niños a sus padres, el niño le pregunta a su padre, papá, los adultos, ¿siempre saben más que sus hijos? Y el padre, en una respuesta fácil, pronta y cómoda, le dice, sí, hijo, los padres siempre sabemos más que nuestros hijos. Inmediatamente después el niño le vuelve a preguntar a su padre, papá, ¿quién inventó la máquina a vapor? El padre, haciendo gala de su, bueno, de su conocimiento y demostrando la tesis que anteriormente había sostenido, James Watt, le responde, hijo, James Watt. Y el niño frunce el ceño, lo mira, le dice, ¿y papá, por qué no lo inventó el padre de James Watt? Claro, el padre quedó obviamente sin palabras, y Gregory Bateson lo trae a continuación porque él ya veía que la juventud iba a empezar a indagar en un nivel que ni siquiera los profesores, a mí me pasa, ¿no? En el espacio intraúlico, que yo no estoy acostumbrado a la velocidad, a la interfaz de la mente multitasking de mis alumnos. Yo a veces copio el pizarrón como la vieja usanza y pregunto, ¿puedo borrar? Y termino de copiar y todos me dicen, sí, digo, tan rápido copiaron y nadie tocó una virome, le sacaron una foto con el celular al pizarrón. ¿Qué quiero decir con esto? Algo que a mí no se me hubiera ocurrido hacer, pero ahora es muy común. Entonces yo no soy quien para condenar o cuestionar las utilizaciones de la tecnología que a mí todavía por usos y costumbres me son ajenas. Pero el desafío para mí es ayornarnos sin caer en los vicios de la nueva pedagogía, de esa pedagogía que describía muy bien, con mucha enjundia, Jonathan, de Paulo Freire, ¿no? Del igualitarismo sin jerarquías dentro de la clase, la pedagogía del oprimido, categorías que me parece que ideologizan un espacio de vínculo, enseñanza, aprendizaje, y creo que sí, digo, sin caer en ese igualitarismo desmesurado, creo que sí hay un desafío para ayornarnos a los nuevos desafíos de una juventud que tiene velocidades de procesamiento a veces superior a los nuestros, de información simultánea. A eso se le llama nuevas mentes multitasking. ¿Qué les pasa? Como todo tiene pros y contras, ¿qué les pasa a los jóvenes hoy? Así como pueden pensar en ventanas, eso es multitask, minimizar una ventana, son como el Windows, pueden minimizar una ventana y maximizar otra. Pueden hacer varias cosas a la vez, escribir un mensaje, tomar nota, preguntar algo, buscar algo en las redes sociales. Y aún así prestarte atención. Es una mente que, a mi criterio, tiende a la dispersión, les cuesta leer contenidos profundos y muchas veces de larga extensión. La galaxia Gutenberg nos había llevado a los libros de gran extensión. La aldea global, al decir de McLuhan, nos lleva otra vez al artículo de internet, a las pocas líneas, al resumen.
y a diluir un poco la jerarquización de las fuentes. Yo les digo, ojo con internet, chequeen las fuentes, les cuesta entender lo que es el delito del plagio, el copy-paste está muy a la orden del día, y los desafíos que se presentan. Digo desafío, no quiero decir, ya con esto digo, no estoy sentenciando para bien o para mal, es poder adecuarnos, lograr la atención, buscar en la mirada de los jóvenes, bueno, algo que despierte su interés y su fascinación, sin perder nuestra misión pedagógica, sin convertirnos en un, a ver, en un espectáculo de stand-up, ¿no? Hoy con TED, hoy los profesores tienden a buscar convertirse en humoristas de stand-up, pero con algún contenido intelectual. No, no ese es el modelo que yo pregono, ni promuevo, ni defiendo. Pero el desafío es ese, ¿no? Acomodarnos a nuevos desafíos, y esto que estamos teniendo ahora, por ejemplo, es un ejemplo claro de esto. Yo doy clases en la facultad, sí, el 80% de mi pedagogía la doy a través del gibelino y de la brújula. Empezamos con esto hace algunos años, con las dificultades que nos presenta a nosotros, ya en mi generación están presentes algunas de esas dificultades, porque creemos que el interés de los jóvenes está puesto en nuevas plataformas. Así que, bueno, ese es el desafío y un poco lo que quería transmitirles acerca de lo que se vive diariamente, aunque tenga una mirada promisoria y vertebrada en, digamos, en una mirada cargada de augurios para el porvenir de la juventud, porque la juventud está empezando a despertar, sobre todo en esto que decíamos antes de la mirada crítica respecto de la corrección política y la bajada de línea dentro de la facultad. En la UNR, que es un redil del que yo soy egresado, que es un redil ideológico de izquierda, se creó una nueva agrupación estudiantil, fíjate lo que lograron, crear una nueva agrupación estudiantil que se llama Alternativa Joven, precisamente para evitar la bajada de línea, ¿no? Fueron, hablaron con el rector y hoy tienen la posibilidad de armar una agrupación. Son muy vituperados, muy insultados por los idiotas funcionales, pero hay un grupo de jóvenes valientes, un puñado de jóvenes valientes que se resisten a que le bajen línea ideológica utilizando la cátedra para tales fines. Y yo eso lo felicito y lo aplaudo. Así que bueno, gracias, les devuelvo las palabras. Muchas gracias, Lucas. Conozco la agrupación, le mandamos un saludo desde acá. Está muy bien lo que hacen. Está quedando clarísimo. Agradecemos también porque lo dijiste, Lucas, que también tu tarea docente la estás haciendo desde el gibelino y la brújula. A mí me han enseñado un montón. Le mandamos un saludo a Pablo Davoli. No lo invitamos hoy porque vamos a volver a invitarlo a propósito de lo del pase verde, que bueno, ya habíamos hablado un poquito antes. Y bueno, cualquiera que lo siga a ellos tres en sus canales, a Jonathan, sin ir más lejos, habiendo leído un poco un libro de filosofía sin haberlo entendido bien, y bueno, siguiendo a Jonathan, termino de comprender mucho unas cosas. Y bueno, le vamos a dar la palabra. Vamos a dar la palabra ahora a Jonathan. Jonathan, siguiendo la línea que venimos hablando, sería más o menos desde lo personal, ¿cómo lo ves vos hoy? Si hay dificultades o no en la educación, como venía hablando más o menos Lucas. Bueno, sí, primero me sumo a aquellos que consideran haber aprendido mucho de la brújula, de los programas de Lucas, ¿no? He aprendido muchísimo, realmente, ¿no? Escuchando a Pablo y a Lucas. Y me sumo a esa inquietud de aggiornar la educación, ¿no? Entendiendo que aggiornar significa ponerla al giorno, al día. Y una de las cosas que yo creo que es una necesidad del giorno, del día de hoy, es acercar la educación a los espacios populares, entendiendo que se pueden acercar los espacios populares a la educación. Es decir, muchas veces nos preguntamos cómo la educación puede influenciar al pueblo, y muy pocos nos preguntamos
cómo puede influenciar el pueblo a la educación, porque la educación se creó desde la concepción rusoniana como desde la vanguardia, ¿no? Desde la cresta de la ola. Hay un grupo, hay un foco, hay una vanguardia iluminada que conoce las leyes de la historia, que sabe hacia dónde se dirige la historia y que utiliza la educación para crear ese hombre universal, ¿no? Ese hombre abstracto, globalizado, cosmopolita, digamos, siguiendo la disputa entre Kant y Herder, por ejemplo. Y no se hace hincapié, por ejemplo, en los contenidos. Yo creo que una educación que pueda tener raíces en el pueblo es una educación que va a buscar sus raíces en el pueblo, ¿no? Entonces, un pueblo que tiene su historia, un pueblo que tiene su propia dinámica y su propia velocidad. Acá la cuestión del tiempo y la rapidez es muy importante para entender por ahí la avidez de novedades, esta idea de la errancia, de pasar de un tema al otro, como decía Lucas, ¿no? Por ahí la dispersión y la errancia. De repente un alumno que no está afincado, ¿no? Que no tiene, digamos, una gefiat, una cuadratura a través de la cual pueda establecer criterios de verdad, criterios de bondad, criterios de justicia, criterios de espiritualidad, y simplemente deambulan de un discurso al otro, pasan de una cosa a la otra, se consume moral, se consumen industrias culturales. Hoy está de moda esto de, en vez de educar, se adoctrina o se vende, ¿no? Las industrias culturales, se venden modelos culturales. Entonces ustedes prenden YouTube y hay gente que vende modelos culturales, ¿no? Esta mercantilización, esta fetichización de la educación va de la mano justamente del formalismo, de esta idea de que el hombre tiene que adaptarse al sistema. La educación lo que hace es prepararlo al hombre para adaptarse al sistema vigente y a las necesidades epocales del sistema de turno hegemónico, ¿no? Entonces, no le enseñes principios absolutos, necesarios y universales, porque eso al alumno lo va a estancar para que se pueda adaptar a las necesidades del sistema. Entonces el alumno tiene que estar liviano. ¿Qué significa liviano? Desprovisto de principios universales. Entonces, porque no pensamos en los contenidos, simplemente se habla de reforma educativa, se centra la mirada en la forma y no en el contenido, y el contenido es importante porque es en el contenido donde se despliega realmente la asimetría de la educación. Kant, en un libro que se llama, y justamente acá lo tengo, Filosofía de la Historia, hay Kant en para una historia de la filosofía desde un punto de vista cosmopolita. Kant dice, digamos, hay tres enemigos de la ilustración: la autoridad, los prejuicios y la tradición. Básicamente los prejuicios son los saberes populares, la autoridad es la que le da a esos saberes populares el carácter de una transmisión, de una tradere, de una tradición, a partir del influjo de la autoridad. El influjo de la autoridad tiene que ver, obviamente, con la asimetría de, por ejemplo, el que tiene la experiencia y el que no la tiene. Surge necesariamente una veneración de los ancianos, que hoy está desprovista de carácter, porque justamente hoy los alumnos son los padres de sus padres, son los maestros de sus maestros. Los alumnos que tienen acceso a nuevas tecnologías, a un acceso mucho más rápido y vertiginoso de la educación, tienden a mirar a sus profesores como sus propios alumnos. Este profe no entiende, el profe no sabe manejar estas cosas, está fuera del mundo, es un outsider. Mi abuelo no tiene nada para transmitirme. Mi abuelo pertenece a una generación perimida, a una generación que no maneja iPhone, que no maneja smartphone. Entonces, si mi abuelo no puede manejar el celular, ¿qué me va a enseñar de la vida? Entonces, cuando se prescinde del prejuicio, es decir, del contenido, se prescinde de la autoridad, de aquel que transmite principios y valores universales a partir de las conquistas de la experiencia. Entonces se desvaloriza al maestro, que es la autoridad, se desvaloriza al anciano, se desvaloriza a todo aquel que tiene la misión de transmitir principios y valores universales. ¿Por qué? Porque el alumno tiene que estar desprovisto
O sea, hay que concentrarse en que el alumno tenga la capacidad de adaptarse. Incluso, por ejemplo, Piaget va a definir la inteligencia como la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. La inteligencia no es la capacidad de conocer la verdad. La inteligencia no es la capacidad de descubrir principios y valores absolutos. La inteligencia es simplemente la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Fíjense la definición de inteligencia que subyace en todos los modelos educativos. Tu alumno no tiene que descubrir contenidos ni principios universales. Lo único que tiene que hacer tu alumno es tener la capacidad de adaptarse a los sistemas que nosotros vamos a ir manejando. Entonces, desarraigado el alumno de su cultura, de su identidad, de su religión, de su lengua. Hay una amenaza de la lengua, que el lenguaje es la morada del ser. El hombre es simplemente su pastor. Entonces, desarraigado de su morada, de su gevier, de su cuadratura, del terruño, de un amor a la patria, de una tradición, de una identidad colectiva, de la raza, ya no se habla de la raza, ya no se habla de nada que tiene que ver con la identidad. Recuerdo uno de los programas que más he disfrutado de Lucas Carena, que es el Plan Calergi, como hay todo un intento de desarticular las identidades, las razas, ¿no es cierto? En nombre de la diversidad se instala un pensamiento único. Bueno, esos son los desafíos de la educación. Ya no pensar tanto desde la cresta de la ola, cómo el último francesito de moda nos va a resolver los problemas de la educación, sino más bien cómo poder acercar la educación al pueblo y establecer en su forma esos contenidos populares, que son los elementos endógenos del desarrollo, no solamente para el sistema educativo, sino para el sistema económico, el sistema político, siempre entendiendo que el punto de partida es que el hombre no es un ser abstracto, cosmopolita, que pertenece al mundo. El hombre es un ser concreto que tiene una lengua, que tiene una familia, que tiene padre, que tiene madre, que tiene tradición, que tiene identidad biológica. Es ahí, centrados en esa identidad concreta y no abstracta del alumno, donde quizás nosotros podamos encontrar, algunas respuestas. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan. Muy claro. Y muy buena la conclusión de Jonathan, es más o menos lo que es, no más o menos, es lo que la agrupación piensa también, lo del conocimiento, llevarlo a los sectores populares, porque, a ver, los problemas del país, primero es que puedan comer, sí no puede comer nadie, pero lo segundo es esto, la educación, y muy bueno también recalcar lo identitario que, es tan políticamente incorrecto hoy en día como hasta alguien por tener algunas ideas le prohíben cantar el himno. Se ve que son otros los que lo deben cantar. Le damos la palabra al doctor Pablo Durman. Pablo, no sé si se ve. Hola, Pablo, ¿nos escucha? Quedó congelado. Parece. Bueno, a ver, mientras volvemos, bueno, mientras que buscamos la conexión con Pablo, le vamos, a ver, acá estén, a ver. Hola, Pablo, sí, se había cortado la conexión. Sí, perdón. Sí, estamos justo, le estamos cediendo la palabra a usted para que, bueno, sigamos con la línea esta de... ¿Qué dificultad ve usted hoy en la educación actual y justamente desde su labor como educador? ¿No se escucha? ¿Micrófono lo tiene? Sí. Sí. No tenemos audio. A ver. Deme un segundito, problemas técnicos. No pasa nada, bueno, son cosas que... Bueno, el doctor Pablo Durman siempre, con la buena voluntad de siempre, ha pasado esto, está con el celular él hoy. Pero bueno, la conexión siempre es buena. El otro día, bueno, hicimos la nota completa. Está desde el celu él. Bueno. A ver. Perfecto, bueno. No se conecta. Bueno, lo vamos a hacer volver después.
Bueno, Lucas, te retomamos a vos, ya podemos hacer un cierre. Hablé creo que demasiado, ¿no? Pero sí. No, nunca momento. Es demasiado con Lucas Carena, nunca es demasiado. Estamos bueno, esperando sí. El libro del Perón excomulgado. Bueno, se los tengo que mandar. Tengo pedido algunos ejemplares. Sí, La leyenda del Perón excomulgado y otros cuentos de goriladas. Eso fue un pequeño libro que salió donde resumí un debate, un viejo debate que hay entre el nacionalismo católico y ciertos espacios de tercera posición en los que de alguna manera me han circunscripto. Y bueno, resumí algunos argumentos y los compendí en un libro, ¿no? Porque en el fondo a mí me parece que eso puede tener razón en otras cosas, pero en ese punto puntual, valga la redundancia, la extrema redundancia, en ese punto concreto creo que están equivocados. O sea, no se puede demostrar la excomunión, ningún documento rescripto o breve que haya salido del Vaticano, mucho menos de Pío XII, promulgando una excomunión de Perón. Y ahí están todos los argumentos históricos, jurídicos, desde el derecho canónico, del Código de Derecho Canónico de 1917, que era el vigente en ese entonces, lo que era el patronato en ese sentido. No había concordato con la Santa Sede, había patronato, era como una especie de delegado apostólico, el presidente era una especie de delegado apostólico, no era tan fácil el procedimiento para excomulgar a un presidente. Bueno, está todo expresado en ese librito que cuando tenga ejemplares les prometo a los chicos acá de Instituto Social que les voy a hacer llegar el libro, es un librito para difundir y para, bueno, abrir un debate, un diálogo que tiene que seguir. Así que, bueno, no sé si Pablo retomó. Hola, Pablo. Le devuelvo la palabra. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Bueno, perdón, se me desconectó y no sé si me perdí un poco, pero estaba escuchando con atención lo que comentaban tanto Jonathan como Lucas. Miren, a mí me parece importante en una fecha como la de hoy, 11 de septiembre, el Día del Maestro, la figura de Domingo Faustino Sarmiento. Él fallece el 11 de septiembre de 1888 en Paraguay, ¿no? Porque creo que también la historia nos enseña que acá hay un problema, hay un origen de, digamos, hay un pecado original, hay un error en el origen del sistema educativo que hoy toca fondo, pero que en realidad siempre estuvo mal rumbeado, porque es el sistema educativo pergeniado por Domingo Faustino Sarmiento, que nadie ha tocado en lo medular en 150 años, y frente al cual ni siquiera el catolicismo o la institución, la Iglesia Católica, ha sabido hacer frente, salvo excepciones, por supuesto, ¿no? Es decir, en todo caso plantea una cuestión de matices dentro de un sistema pergeniado, como decía, por Sarmiento. Y lo importante de analizar el sistema, porque ustedes dirán, bueno, ¿y cuál fue el error que cometió Sarmiento? Lo primero que tenemos que preguntarnos es si antes de Sarmiento no había educación en nuestro pueblo. Y la respuesta surge clara, sí, la gente se educaba antes de Sarmiento y antes de las maestras norteamericanas, porque él importó maestras también, ¿no? Para que educaran, ¿no? Al pueblo argentino, y había educación de excelencia. Esto hoy nos cuesta imaginarlo, ¿no? Lo que fue, por ejemplo, la educación a cargo de la orden de los jesuitas, todas las órdenes que participaron en la conquista y posterior población y evangelización de América, tuvieron a su cargo la educación. Pero los jesuitas van a descollar por la educación que brindaban en sus famosas reducciones. Los jesuitas van a estar en toda América, ¿no? Pero nosotros el ejemplo más cercano es el de las reducciones guaraníticas, ¿no? El pueblo guaraní
que ocupaba todo un área, no solo el Paraguay, sino sur de Brasil y toda nuestra Mesopotamia. En el Colegio de San Pablo, en Quito, por ejemplo, saben ustedes que Carlos III, rey de España, en 1767 declara o dictamina la expulsión de la orden de los jesuitas, tanto en España como en América, ¿no? Al momento de la expulsión, en el Colegio de San Pablo, en Quito, en Ecuador, la biblioteca del Colegio San Pablo tenía 40.000 volúmenes. Era la más importante biblioteca de América, en una época en la que la biblioteca de Harvard tenía 4.000 libros. Hace 5 años se encontraron en el altillo de una iglesia en la zona de Chiquitos y Mojos, hoy Bolivia. Digo esto porque para los argentinos esto es hablar del medio de la selva, ¿ok? Se encontraron 4.000 partituras de autor anónimo de la época de los jesuitas. Es decir, se podía interpretar música sacra de estilo barroco, barroco americano, ¿sí? Barroco americano, elaborada en esa zona recóndita del Imperio Español, y no se repetía una sola partitura sino hasta el quinto o sexto mes. Esto se descubrió azarosamente hace 5 años, ¿no? Entonces, Sarmiento plantea otro esquema educativo, porque sobre todo el esquema educativo de Sarmiento tiene que ser funcional a un sistema político que tiene a la Argentina como una semicolonia, ¿no? Y acá el problema es que lo que se buscó en ese sistema, y se logró, eso es cierto, se logró, la Argentina va a ser vanguardia en materia de alfabetización a comienzos del siglo XX, pero lo que se buscaba era un sistema basado en la erudición y no en la cultura. En la erudición, no en la cultura. Y ustedes dirán, o quienes nos escuchan, bueno, es lo mismo, Pablo. No, no es lo mismo. Porque la erudición era y es el mero acopio de conocimiento técnico. La erudición, una persona erudita, es una persona que maneja lo suyo, que sabe leer, escribir, restar, sumar. Pero la cultura es otra cosa. Por eso cuando hablamos de el cultivo de los valores, esa es la referencia a cultura, ¿no? El cultivo de los valores. Una persona culta es una persona que es consciente de los valores de vida que ha recibido. En nuestro ámbito cultural, el valor de la palabra empeñada, el honor, el respeto por los mayores, la tutela del más débil, en fin, esos son los valores que formaron nuestra cultura. Valores, ¿no? Por eso la cultura es el cultivo de los valores. La erudición es el acopio de conocimiento. Y yo siempre doy el mismo ejemplo, el de mi abuela paterna, Adelina, a quien conocí. Mi abuela paterna era analfabeta. Mi abuela era analfabeta. No sabía leer y escribir, ni sumar ni restar. Contaba con los dedos, ¿sí? Y sin embargo, mi abuela era una persona muy culta. ¿Por qué era muy culta? Porque tenía conciencia de los valores que hacen más vivible, más humana la existencia, y tenía conciencia de algo fundamental, de pasar la posta de esos valores a las generaciones que siguen, ¿no? Al punto tal que mi abuela se va a alfabetizar de grande, ¿eh? Yo siendo chiquito la veía a la vieja tratando de leer el diario, la cartelería en la calle. O sea, había un valor que era la superación de obstáculos, ¿no? Pero entonces Sarmiento pergenia un sistema educativo en el que esos valores están ausentes.
dependen de la iniciativa privada de un docente en particular, eso puede ser, pero no era parte del esquema sarmientino de educación que se basaba en la erudición entendida como acopio de conocimientos. Y por eso se daba la paradoja, y se da la paradoja, de personas eruditas con título universitario, pero incultas. Ustedes dirán, no, imposible. No, no, sí. Personas eruditas con título, pero incultas, es decir, que no conocen los valores que hacen a su cultura, no los viven y, por supuesto, no los van a transmitir a sus hijos, ¿no? Para citar lo que citaba Lucas de las palabras de Castellani, ¿qué queremos? ¿Un pueblo culto pero analfabeto? No, yo quiero un pueblo alfabetizado pero culto, ¿eh? Porque estoy cansado de graduados universitarios incultos que no conocen las virtudes, que no conocen los valores, que ni les interesan, ¿no? Que han reducido lo de la idea de educarse a un mero acopio técnico. Y esto se da mucho hoy, ¿no? Jóvenes que manejan mucho la técnica, pero que no tienen la más remota idea de lo que corresponde hacer en temas como eutanasia, aborto, matrimonio. No les interesa y no opinan siquiera de eso, o peor aún, opinan de acuerdo a lo que dicen los medios de comunicación masiva. Entonces, lo que hoy asistimos es al ya tocar fondo de un sistema que estuvo mal planteado desde el vamos y en el que, repito, lo digo como católico y como docente de una institución católica, ni siquiera el catolicismo se atrevió a marcar diferencias antagónicas donde había que marcarlas. A lo sumo, disentir o hacer una suerte de gueto amigable, amistoso, pero gueto al fin, ¿no? Una ciudadela para pocos, en el que ahí sí enseñamos a los nuestros ciertas virtudes y cierto mensaje evangélico. Eso no sirve porque es una tendencia a la claudicación, a dejarle el campo de batalla al enemigo. Y hoy me parece que es un momento adecuado para replantear esto, esto de volver a Sarmiento, como algunos de nuestros políticos pretenden, no nos sirve, no nos sirve. A lo sumo nos daría un poquito de esa alfabetización lograda, lo cual no está mal, pero no es suficiente para revertir una crisis de valores como la que atravesamos. Pero ni siquiera vamos en ese sentido, porque cuando vos tenés que en la cuenta de Twitter oficial del Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación de la Nación te dice que sus convenios estratégicos respecto de los contenidos, de las currículas, de las promociones docentes, los fija la Open Society, esto está en la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Educación de la Nación, no estoy inventando nada, ¿eh? Bueno, listo, cerrame la 8 porque la mesa 8 porque no hay nada más para hacer. Si ustedes me dicen y me apuran, pero entonces vos querés decir que han venido a dinamitar lo poco que quedaba, miren, ¿qué quieren que les diga? No estoy en la conciencia del señor ministro de Educación, pero pareciera que todo indica eso. Nosotros humildemente creemos lo mismo, estuvimos debatiéndolo la otra vez, me gustó mucho la diferencia entre el erudito y el culto, me gustó mucho, ya hemos tenido un gobierno de CIOs que eran muy eruditos, ahora tenemos un gobierno de científicos, mira vos qué eruditos que son. Bueno, muchísimas gracias, creo que hemos tocado los temas como realmente queríamos tocar, es excelente, lo histórico, filosófico, desde la psicología. Hay muchísimo más para hablar, pero creo que cumplimos con la expectativa que había para esta entrevista. No sé si alguien... Quisieran decir algunas palabritas solo para cerrar. Y por favor que digan, promocionen sus libros, dónde encontrarlos, porque siempre nos olvidamos de dejarlo a eso. Y es muy importante para que la gente que lo sigue saber eso. Yo, si me permiten, para cerrar... ya que de efemérides se trata, y Pablo fue muy, muy correcto, ¿no? al hablar de la figura de Sarmiento, correcto me refiero a decidido, implacable, ¿no? Hoy se cumplen 20 años
del atentado, entrecomillando el término, de las Torres Gemelas, 20 años exactos, 11 de septiembre de 2021, hace exactamente 20 años, se daba este hecho simbólico que hoy ya es un secreto a voces, indica el comienzo de una nueva era. Como todo, el mundo no funciona sino a través de símbolos, de aspectos simbólicos. No quiero caer en ninguna teoría de la conspiración ni hacer cargo a mis contertulios de algo que digo yo en este momento. Pueden no compartir lo que digo, pero es el momento, el inicio, así lo han dicho algunas voces, de la Tercera Guerra Mundial, que es una batalla donde se dan, obviamente, batallas ideológicas y psicológicas. Y para eso la educación es el arma más importante, la educación y la comunicación. Formar e informar. Y para eso hay un modelo antropológico que se quiere imponer. Digo, hago mías las palabras de Pablo de que la Open Society de George Soros está detrás de los contenidos que bajan a través del Ministerio de Comunicación, de Educación, perdón, que no oculta, sin ningún pudor, apela de dónde vienen los contenidos educativos con los que se trata de formar un modelo antropológico moldeado a los fines de un orden internacional que se viene gestando. Simplemente recordar también esta efemérides y de que estamos en una era que requiere, ¿no?, acomodar un tipo antropológico determinado para un sistema opresivo, pero que siempre va a hablar, ¿no?, en nombre de la diversidad, de la inclusión, de la igualdad, pero que en el fondo lo que busca es todo lo contrario. Simplemente recordarles eso a ustedes y a los que nos están viendo, y bueno, con esto yo doy por cerrada mi intervención. Les reitero a todos mis agradecimientos por la invitación, y también para mí es un placer compartir, bueno, sala en este caso, conversatorio, como se le dice ahora, con personas del calibre intelectual de Jonathan y de Pablo Schurman. Para mí es un honor y me enaltece muchísimo. Así que, bueno, gracias. Bueno, si me permiten, yo voy a contarles que estoy dando un curso de filosofía, de historia de la filosofía, al cual se pueden inscribir en cursofilosofiajcr@gmail.com. Bueno, se comunican ahí, pueden estar al tanto, son cursos introductorios para gente que no está preparada en la materia, así que todos pueden acceder. Bueno, para mí siempre es un honor estar con Lucas, es la primera vez que estoy con Pablo y fue un placer. Me asusté cuando dijo Sarmiento, dije, ay, me va a levantar a Sarmiento, gracias a Dios, dijo la verdad. Me asusté porque dije, qué incómodo que es hablar de la educación luego de que alguien me levantó a Sarmiento, ¿no? Alguien que, por ejemplo, vinculado a través de Horace Mann y de la masonería, trajo maestras metodistas masonas a la Argentina para protestantizar a la Argentina, que significa desidentizarla. Lo dice un protestante, por si acaso, teólogo protestante, ¿no? Pablo dijo eso y lo dijo muy bien, muchas veces el protestantismo norteamericano fue la punta de lanza de intereses imperialistas muy marcados, y por ejemplo ustedes van a Somalia, a, qué sé yo, al Congo belga, o a Perú, y preguntan si estudian la historia de la humanidad con otras categorías que no sean las categorías de historia antigua, medieval, moderna y contemporánea, y nadie va a levantar la mano, como dice el doctor Dussen, justamente porque esa occidentoxicación que embutece, digamos, el pensamiento, enseñándole a nuestros pibes, por ejemplo, que Hernando de Magallanes fue el primero que vio el cruce entre el Atlántico y el Pacífico, como si los patagones no tuvieran ojos. Por ejemplo, estas cosas de, por ejemplo, la Universidad Nacional de Salta tiene un lema que dice, la sabiduría viene de esta tierra. Pero ¿sabes en qué materia se estudia la historia de los incas y de los aztecas? En prehistoria. ¿Por qué? Y bueno, siguiendo el esquema de estos que hacen la O con un vaso, a la historia la trajeron los europeos, a la civilización la trajeron los europeos.
¿no? Antes de 1492, estas culturas eran barbarie. Este esquema de crear bárbaros, siguiendo al prólogo de Sartre, Los condenados de la tierra de Fanon, Sartre dice, Europa se hizo a sí misma fabricando esclavos y monstruos, ¿no? Entonces, este esquema de civilización y barbarie, donde encima no es bárbaro el que nace fuera de la Argentina, sino que es bárbaro el argentino, es bárbaro el gaucho, es bárbaro el indígena. El único civilizado es el que baja de los barcos. Valga, ya sabe para quién el homenaje, ¿no?, a esta frase. Así que bueno, muchachos, muchas gracias y como siempre es un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias, John. Bueno, yo también, el agradecido soy yo, un placer haber estado acá, gracias por la invitación. Y lo último que se me ocurriría decirle a los que nos escuchan, finalmente, digamos, hay que empezar por casa, ¿no? Los que somos padres, en mi caso, 3 hijos, dedicarles el tiempo porque es una tarea hermosísima, ardua, ¿eh? Lleva tiempo. Si participamos mamá y papá, mejor, ¿no? En mi caso podemos hacerlo de ese modo. Y también me ha servido a mí para darme cuenta de que los más grandes son adolescentes y están con el WhatsApp y las redes sociales, y de hecho editan los videos de Mates con Historia, y fue un poco una idea de ellos, ese formato, ¿no? Pero uno les fomenta la lectura de libros, de clásicos, y ellos también absorben porque son esponjas, como uno escuchaba esta frase, ¿no? Son esponjas que absorben, sí, y uno orienta la línea, de una buena lectura, de una buena lectura. Los clásicos, no la vamos a pifiar con los clásicos, ¿no? Martín Fierro, por ejemplo, no 3 estrofas como de hoy, con suerte, se enseña en el colegio. No, léete el Martín Fierro completo, y lo charlamos, y lo hablamos. Y nosotros, perdón, ¿no?, pero estoy con el anecdotario familiar. Con mi mujer nos pusimos de entrada hace 20 años. Mira, nosotros en la mesa no tenemos pantalla, ninguna, ni televisor, nada. No se prende ningún dispositivo. Y eso lo respetamos al día de hoy. A veces se da la charla, a veces no se da la charla, y a veces se da la sobremesa de media hora, 40 minutos, hablando de los chicos, de películas, de libros, de actualidad. Me parece que es una hermosa herramienta. Y los que tenemos que tomar la iniciativa somos los adultos, porque ellos posiblemente no lo hagan, pero después tampoco se rehúsan, ¿no? Les sirve, les gusta, les resulta provechoso. Y bueno, los espero en Mates con Historia para hablar de historia y recomendar algún que otro libro, si da el tema. Bueno, muchísimas gracias a todos. Quedan los links, canales de cada uno, también el link para hacer donaciones a Núcleo. Bueno, un lujo. 3 referentes del pensamiento nacional, políticamente incorrectos, gracias a Dios. Me encantó la charla que ha salido. Les pedimos si se pueden quedar 2 minutitos ahora cuando cerramos la transmisión y nos despedimos. Ha sido un gusto, muchísimas gracias.